En este momento estamos armando las curvas de remojo para ver la capacidad de absorción de los granos de legumbres, algunos de ellos próximos a ser inscriptos, es decir, tienen todo un proceso de mejoramiento hecho y próximos a ser inscriptos necesitamos estos datos de comportamiento frente al remojo y a la cocción. Nosotros tenemos un protocolo para evaluar el comportamiento de los distintos cultivares INTA, tanto los que son los que ya son variedades reconocidas y obviamente son nuestros controles para las nuevas variedades. Entonces se ensaya cómo se comporta el grano en remojo y una vez adquirido un 80% respecto al peso seco están en condiciones de soportar un tratamiento térmico. Tratamos térmicamente de acuerdo al protocolo y evaluamos el comportamiento en cocción. Hay algunos cultivares que necesitan un tiempo más de remojo, otros menos, y dado que tenemos este protocolo podemos evaluar el comportamiento de los granos. Hemos visto también que este protocolo nos sirve para ver cuándo los granos están helados en campo, es un dato útil para el productor. Y bueno, lo tenemos en INTA y se ofrece obviamente como servicio. En este caso para la investigación, pero también puede evaluarse algún cultivar que sea algún requerimiento para la industria o lo que fuere, que provenga de campo de productores. Se le aplica el protocolo y se puede de algún modo evaluar cómo se va a comportar ese grano frente a remojo y frente a cocción. Este protocolo es un poquito largo para este tipo de variedades porque, bueno, tenemos que armar la curva de absorción, sobre todo cuando tenemos que inscribir una variedad. Pero bueno, a veces se hacen análisis puntuales con determinadas variedades, trabajando cierto tiempo y con cierta posibilidad de ser cocido, ¿no? Eso en este momento, pero digamos que es un protocolo que uno aplica de rutina para estas situaciones particulares.